Repite lo que dijiste. ¿Es verdad lo que acabas de decir, Francisco? ¿Es verdad que esa mujer está esperando un hijo tuyo? Sí. O sea, que la pesadilla todavía no te ha terminado. O sea, que vamos a volver a lo mismo. No, no, por supuesto que no. Por favor, mijito, dile que todo esto es una broma de mal gusto que me habías dicho que ibas a hacer, por favor. Te estoy esperando, dime. Tengo todo listo para mi boda. Espero no estar haciendo el papel de estúpida. No, no, Alejandra, no estás haciendo ningún papel de nada. ¿Y entonces? Habíamos quedado que esa mujer ya estaba en el pasado. Y lo está. No me interesa, Mariana. Yo te quiero a ti. Si la estoy buscando a ella es solo porque existe la posibilidad que Mariana esté esperando un hijo mío. No. No, Alejandra. Raimundo, espérenme. No se vayan, por favor. Paco. ¿Y ella? ¿Ella qué hace aquí? Ella es la cómplice de Mariana. No, 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 no es tan así. Mariana te transfirió el $1,000,000 que mi madre le dio a tu cuenta. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué? Alejandra, por favor, no te vayas, tenemos que hablar. Ya tú y yo no tenemos nada de qué hablar, Renata, por favor. ¿Qué? Si Francisco Javier tiene otra mujer embarazada, evidentemente esta relación se terminó. No, no, no. Te deseo mucha suerte con tu compañía aérea. No, es que el embarazo no existe, ¿entiende? Todo está en la cabeza de Francisco Javier, ¿entiende? Lo único que está en mi cabeza es esta relación que no existe. Vámonos, Raimundo. Espero que esto sea un malentendido. Sí, por supuesto que es un malentendido. Lo que me faltaba, gastritis, por resolver los problemas de mis hijos. Inés, por favor, habla ya. ¿Lo que dice Francisco es verdad? Sí, es verdad. Mariana me depositó $1,000,000, pero no eran para mí, yo no podía gastarlos. No tiene sentido. Entonces, ¿para qué te los transfirió? Era un favor. Supongo que porque confiaba en mí. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es todo! ¡Mira, vacío! Ya te vi cómo eres. Te la estás pasando bien, baby. Ay, por supuesto. Contigo siempre me la paso súper bien, Mari. Pues creo que se va a poner mejor la cosa, ¿eh? Porque el chavo de allá atrás, que es el más guapo por si acaso, no te quita los ojos de encima, tipo obsesión. Oye, disimula, no me quedo. Ay, no, ¿cómo crees? Yo soy invisible. Pues hoy no, ¿eh? Porque, ay, estás sonriéndote y todo, te lo juro. Ya, pero no mires. Ay, Dios mío. Ay, ya te lo loca. No, 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 seguro te está mirando a ti. Yo siempre que salgo contigo, siempre los hombres voltean a ti. ¿Por qué no vas y lo compruebas? Sales de dudas. ¡Mari! Ay, ¡Gordi! ¡Gordi, ya! Bueno, otro. ¿Para qué me cuentas toda esta historia? ¿Qué tiene que ver tu liga en un bar? Tiene todo que ver, es el contexto. ¿Cuál contexto, Inés? No entendemos el contexto. Mariana, me hacía sentir bien, segura de mí misma, vista. Ella se ganó mi corazón y yo su confianza. Muy bien, pero concéntrate. La razón por la que te dio el dinero, ¿cuál fue? ¿Por qué te lo dio? ¡Me dio tu número! ¡Sí te vi, canija! No, no puedo creer. ¿Sí viste? ¿Sí viste? Ay, la potitito. No puedo creer. Mi amor, Mari, yo te dije. Estaba clarísimo que estaba era contigo ahí, todo obsesionado. Ay, no sé cómo te voy a pagar este favor. Guardándome $1,000,000. ¿Qué? 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 Así mismo, yo también quedé sorprendida. Pero después me explicó mejor. No, no, no. Fatal. Un amigo de mi papá en Miami me está sobornando y me quiere robar. Estoy mal, horrorizada. Es mi dinero. Necesito ponerlo ya a salvo en una cuenta de confianza, ¿sabes? Pero ya. Bueno, quizá de ahí me podrías pagar los 10,000 que me debes.
Ay, te debo dinero. Ay, verdad. Sorry, baby. Ay, Mari. En verdad me da un poco de miedo tener tanto dinero en mi cuenta. Al final, me convenció y los transfirió. Y yo le prometí que se los iba a depositar en una nueva cuenta que ella me iba a indicar. Pero eso hasta ahora no pasa. Ella no se ha comunicado conmigo. Sí, no te ha llamado nada, no te mando un mail. ¿No te pasó los datos de la cuenta bancaria donde debías transferirle el millón? Nada, nada. Mariana no ha tocado ni un centavo de ese millón de dólares. Y yo, por supuesto, menos. Está intacto. César está ayudando a la niña a arreglarse para la fiesta. Así que te puedes ir, ya que esto es una celebración familiar. Tan linda. Pero como te puedes dar cuenta, estoy ayudando a decorar la casa. Ah. ¿Y de cuándo acá las policías ayudan a los sospechosos en sus casas? ¿Eso es legal? César ya no es sospechoso. Pero en cambio, hablar contigo sí me puede parecer un poco contraproducente. ¿Conmigo? ¿Por? Porque todos sabemos que en este barrio la que más odiaba a Adriana eras tú. Y le enviaste un video falso aliada con Francisco Javier. Y mírate nada más. Ahora queriendo ser mamá de Noelia. Yo solo estoy pendiente de la niña porque la conozco desde que era bebita. Además, ya se comprobó que Adriana no está muerta. Así que sospechosa. ¿De qué? Adriana no ha movido ni un solo centavo de su cuenta. Y adivina, los vivos gastan. Con permiso, voy a decorar. Está buenísima. Es la hija de Rodríguez. Y dicen las malas lenguas que esta tiene una hermana más chavita que está todavía más buena y, sobre todo, solterita. Si lo que quieres es que tengamos una conversación padre, hijo, ya es un poco tarde, ¿no? ¿Y por qué no vamos a tener una conversación? ¿Qué tiene de malo? Nunca es tarde, hijo. Yo quiero refrendar nuestra relación, recuperar lo que hemos perdido, platicar. A ver, cuéntame algo, tú nunca me cuentas nada. Vamos a platicar. Dime. ¿Qué onda con esa chavita? Inés. Es tu novia. Es tu novia, es tu novia. Es la secretaria de la fundación y no es mi novia. Yo no puedo tener novia, papá. ¿Cómo? No puedo. ¿Tú eres gay? O sea, ya me dijiste que no eras gay, pero si sí eres, pues dime, no hay problema, hijo. No soy gay. No soy gay. No puedo por tu culpa. Porque tú me hiciste un apestoso, por eso no puedo. ¿De qué estás hablando? ¿No te acuerdas? ¿Sí o no te acuerdas? O sea, ¿no te acuerdas cómo usabas de excusa para tus aventuras sexuales? ¿Cómo me sacabas de la casa de niñito para encontrarte con tus amantes? ¿De eso sí te acuerdas o no? ¿Qué dices? ¿Qué, en serio? ¿Estás en serio que no te acuerdas? O sea, ¿querías platicar? Vamos a platicar. Sí. Vamos a platicar de todo el pasado, todo lo que vivimos. Vamos a platicar de, por ejemplo, cuando me llevas a cortarme el pelo. Pero tú lo que querías era encontrarte con Manuela porque estabas con ella. Sí, esa sí te acuerdas. O platiquemos todas las veces que me vas al parque, diversiones, al cine, al golf, a que supuestamente yo la pasara bien, pero lo que yo hacía era esperarte en un coche mientras tú trabas ese edificio rojo. ¿Esa sí te acuerdas? Yo no sabía que aún te acordabas, ni yo me acordaba de eso. ¿Cómo no me voy a acordar? Era un niñito, sí, tenía 6 añitos, sí, pero era chiquito, pero no estúpido. Yo me daba cuenta, yo veía lo que pasaba y yo tenía que llegar a la casa a mentirle a la mamá cada fin de semana que la había pasado bien aquí, que la había pasado bien allá, pero no, lo único que hacía era esperarte a ti en el coche cada mendigo domingo. Lo haces ver horrible. ¿Cómo quieres que lo haga ver entonces? ¿Bonito? Era horrible, papá, era bonito para ti. Porque tú no te dabas cuenta de lo que yo estaba viviendo, porque tú te revolcabas con la que pasara por enfrente, pero yo te tenía que esperar y te tenía que solapar todo por la familia. Tú no me vengas a decir que por qué no estoy con Inés, que por qué no estoy con la Rodríguez.
que si soy gay, si no puedo estar con una mujer como a ti te encantaría, es por tu culpa. Porque tú me quitaste la posibilidad de amar. Bonita plática, ¿no? Mira, Cami, si no te había dicho nada hasta ahora sobre Mariana y el dinero es porque era un tema delicado y yo de verdad no sabía si era el momento, si era... Estábamos juntas en esto. Fuimos juntas a investigar cada vida que tenía esta mujer. Lo sé, pero... Me contaste que le habías prestado 10 mil dólares y yo te los di para ayudarte. Ah, pero casualmente no me contaste del millón de dólares que te llegó a ti. Es que el millón no es mío. Siento mucho arruinar tu día, Inés. Pero no te quiero ver aquí en mi casa. No confío en ti. Y si tuvieras un poco de decencia, renunciarías a la fundación. Otra vez echaste todo a perder. Por imprudente. Por impulsivo. Esta vez Alejandra no te va a perdonar. No voy a suspender la boda y Alejandra tampoco. Pero sí voy a tener un hijo. Esa mujer no va a ser la madre de ninguno de mis nietos. Bajo ninguna circunstancia. Ese es un alucine tuyo. ¿Me puedes decir qué estaba haciendo Inés en esta casa? Inés es más peligrosa de lo que parece. No me extrañaría que se estuviera haciendo la tonta. Ya, concéntrate en lo que te digo. ¡Concéntrate en lo que te digo! Voy a seguir investigando. Aunque tenga que perder a Alejandra. Necesito llegar a la verdad. Tanya. Hola, Jacinta. Soy Francisco Javier. ¿Nos vemos esta noche? Sí, cariño. Te mando mi dirección. Traicionaste mi confianza. Tú sabías que Mariana no estaba muerta. No me dijiste nada. Me dejaste hacer el papel de loca, de tonta. No, yo no sabía. No sabía, de verdad. Todavía estoy esperando que me diga dónde le deposito el dinero. No podía decir nada del millón porque se lo prometí. Ni siquiera sé de dónde salió ese dinero. Ella no era rica. Ese dinero se lo dio mi mamá. Pues ella me dijo que era peligroso decir algo. Confió en mí. Inés, yo confié en ti. Tú me veías investigar como loca y tú tenías toda la información. Lo siento, Cami, de verdad. En realidad no he sido la más leal de las secretarias. Aunque me duele, renuncio. Yo también lo siento, Inés. Pero necesito a alguien de confianza en la fundación. No una cómplice de Mariana del Molino. Sí, es cierto que te oculté esa información. Pero no soy una traidora y sí te quiero. Yo también te quiero, Inés. Pero... César se fue porque tu mamá se lo pidió. Ella le dijo que si no obedecía, que la separaría de su hija.